materiales que voy a necesitar en esta ocasión es este tipo de material. En caso de no tenerlo, es hilaza. En caso de no tenerlo, no se preocupen, ustedes pueden tejerlo con brisa, lo pueden tejer también con cualquier otra lanita que sea más o menos de grosor del número 2, de 2 milímetros, ¿sí? Aquí el proveedor no nos comenta, pero nos dice que podemos utilizar un ganchillo de 3,5 o unas agujas de 3,5, ¿sí? En esta ocasión voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros. Ahí en casita pueden utilizar también, si necesitan una blusa un poquito más grande, pueden utilizar también el ganchillo del 4,5. Vamos a comenzar. Voy a comenzar, aseguro mi primer punto y en esta ocasión voy a tejer 100 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta obtener 100 en total. Una vez que ya tengo esas 100 cadenas, lo siguiente que voy a hacer es acomodar que me quede bien parejitas esas cadenas, porque vamos a cerrar. Voy a comenzar a tejer en círculo y es importante aquí en esta parte que queden bien parejitas para que no nos cueste trabajo. Ahora voy a pasar aquí a donde tengo esta cadena y dentro voy a hacerle un punto deslizado. Hago una cadena, a ver, vamos a ver. Aquí 1, 2 y me voy a pasar al siguiente espacio y voy a tejerle un punto alto. Aquí tengo ya dos puntos. A ver, vamos a regresarnos un poquito y les voy a decir por qué. Para que no me quede tan abierto este punto, voy a hacerle aquí estos dos cadenas y en este mismo espacio aquí voy a tejerle un punto alto. Cuando yo cierre, no voy a tomar en cuenta las cadenas, voy a tomar en cuenta mi punto, ¿sí? Ignorando las cadenas. Me voy a pasar al siguiente punto y tejo un punto alto. Siguiente punto, punto alto, voy a ir contando. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Hasta aquí, esta es la primera parte de la espalda. Ahora voy a realizarle en esta ocasión dos cadenas y me voy a pasar al siguiente punto. Ahí voy a tejerle en esta ocasión 20 puntos. Van a ser todos puntos altos. 1. Esta es la parte de la espalda y miren. Ahora sí, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, voy a retomar este punto. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20. Estos 20 puntos son de la parte del frente.
dos cadenas, me voy a pasar al siguiente punto y tejo. En esta ocasión voy a hacer, perdón, estos 20 son de la parte del hombro, dije de la parte del frente, no, son la parte del hombro, así, la parte donde va a ir nuestra manga. Ahora sí, voy por las de enfrente, que son 30 en esta ocasión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Hasta aquí es la parte del frente, sí, esos 30 puntos. Hago dos cadenas y me voy a pasar aquí. Y comienzo a tejer 20 puntos de la manga. 1, 2, va a ser uno por cada espacio igual. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esta es la parte de la manga. Ahora hago dos cadenas y me voy a pasar al siguiente punto y comienzo con 15 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y por último 15. Y hasta aquí estaría terminando la otra mitad de la espalda. Ahora, a la hora de cerrar, recordarán que les comenté, ignoramos estos dos y me paso aquí y hago la unión con un punto deslizado. Ahora, les voy a mostrar, primero voy a hacer en este caso dos cadenas, me voy a pasar al siguiente punto que es este y voy a tejer un punto alto, siguiente punto alto, siguiente punto alto, ¿sí? Voy a dejarlo hasta aquí porque quiero que observen en esta parte ya cómo nos está quedando la distribución en este caso de aquí, de nuestra blusa. ¿Sí? Y es bien importante en este momento medir que nuestra cabeza quepa muy bien, si el escote es lo adecuado también. Si quieren hacerle un escote más pronunciado, entonces pueden agarrar una talla más grande, ¿sí? Entonces pueden hacerlo o incluso cambiarlo por un ganchillo medio número más grande o hasta un número más grande.
Entonces aquí ya tenemos la parte de la espalda, que es esta, parte de las mangas y la parte del frente. Ahora voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio o por cada punto de la vuelta anterior. Punto alto, hasta llegar a la parte donde tengo las dos cadenas. En donde tenemos las dos cadenas es la única lugar donde vamos a cambiar. Todo lo demás seguirá tejiéndose un punto alto por cada espacio. Hasta aquí. Miren. Ahora, llegado aquí a este espacio, voy a tejerle un punto alto sobre las cadenas. Dos cadenas. Y en este mismo espacio un punto alto. Y me paso y continúo tejiendo un punto alto por cada punto. Y les muestro cómo me va quedando aquí en esta parte del aumento. Ahora voy a aventajar un poquito hasta llegar aquí a esta parte. Solo un punto alto por cada espacio. Va a ser muy fácil, miren amigas. Un punto alto por cada espacio. ¿Y qué les parece esta blusa? ¿Les gustó? ¿Verdad que está muy linda? Bueno, pues recuerden que ya hay diadema de este mismo punto y ya hay una mantita para bebé. Espero que les esté gustando. Muy próximamente pues estaré realizando también el gorro, que me lo han estado pidiendo también bastante. Ahora ya he llegado a donde tengo las cadenas. Hago un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a donde están las siguientes dos cadenas. Una vez que ya llegué aquí a donde tengo las siguientes dos cadenas, voy a repetir el proceso. Hago un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a donde tengo las dos cadenas, hasta este punto. Una vez que terminé la vuelta, más bien llegué más bien al lado de los aumentos, miren. Ahora hago el mismo proceso, un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda mi vuelta. Este proceso que acabo de realizar en esta vuelta es el mismo proceso que voy a realizar vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesito. Voy a acompañarlos el comienzo de la vuelta número 3 por si alguien tiene alguna duda, sobre todo las personas que apenas comienzan a tejer. Ahora sí, hasta aquí he terminado y voy a hacer en esta ocasión 1 y en la segunda cadena hago la unión, a ver, aquí, en la segunda cadena hago la unión con un punto deslizado. Hago dos cadenas y en este siguiente punto voy a tejerle punto alto, siguiente punto alto. Y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar nuevamente a la parte de los aumentos. Y así es como me va a quedar en este caso aquí en la parte del cierre. Y vuelta tras vuelta vamos a hacer este mismo cierre. Ya estoy por llegar a la parte de las cadenas, donde, como les comento, vamos a hacer el mismo proceso.
aquí ya llegué, hago sobre la cadena punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio punto alto, y continúo tejiendo. A ver, voy a retomar este punto, un punto alto por cada espacio. Entonces en las esquinas voy a hacer este mismo proceso, ¿sí? Aquí pongo dos puntos altos con separación de dos cadenas, aquí punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, y el resto será solamente un punto alto por cada espacio. Así es que finalizo la vuelta. Ya para finalizar mi vuelta, igual, 1, cadena número 2, hago la unión con un punto deslizado, 1, 2 cadenas y me paso al siguiente punto y comienzo a tejer un punto alto por cada espacio, y ya sabemos cómo vamos a hacer la parte de los aumentos. Miren, yo en este caso ya tejí en esta parte, pues ya son 4 vueltas, ¿sí? Y se está haciendo este mismo proceso de tejer 2 puntos altos sobre las cadenas. Este proceso nos llevará a ampliar nuestra blusa tanto como nosotros lo necesitemos. Así es que voy a aventajar un poco y ya voy a regresar para decirles cómo vamos a hacer los aumentos, el cierre de la blusa, cómo vamos a separar las mangas del canesú y cómo vamos a ir tejiendo este precioso punto. Así es que espero que me sigas acompañando. Quiero mostrarles hasta este punto ya lo que yo ya tengo aventajado. Vamos a ver cuántas son las vueltas que yo he dejado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas en total, ¿sí? Ahora, cada quien le puede dejar más o le puede dejar menos. Yo les recomiendo que para la talla mediana hagan una vuelta más. Entonces, ahí les quedaría... Voy a volver a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces para la vuelta, o más bien para la talla mediana serían 15. Bueno, es más o menos lo que le podrían aumentar una vueltita más para que estas dos tallas queden igual, ¿sí? De inicio. Ahora, yo ya hice... aquí una vueltita más, ya estoy sobre la vuelta número 15, que es esta. Yo ya voy a hacer la separación de las mangas. Entonces, en este punto, vamos a ir contando todos los puntos que tenemos. Primero vamos a hacer esto, para que las tallas grandes y extra grandes puedan hacer el mismo proceso. Vamos a contar aquí cuántos son los puntos que tenemos, ¿sí? En mi caso son 28 puntos. Voy a ver si los puedo aquí anotar para que más o menos tengan una idea de cómo vamos a ir haciendo el proceso. En este caso, yo tengo 28 puntos de aquí hasta llegar antes de las cadenas. ¿Sí? Son 28. Aquí sobre las cadenas tengo 2. Entonces serían 28 más 2. Serían 30 puntos, ¿sí? 30. Y del otro lado también va a pasar ese mismo proceso. Tengo 28 puntos más 2 de las cadenas, son 30, que en total, como son dos partes, serían 60 puntos en total. 60. Y del lado del frente, de aquí a aquí, también, miren, de aquí a aquí, serían otros 60 puntos. Sí, lo que vamos a tener, estos me dan un total de 120 puntos en total. Ahora, estos 120 puntos los voy a 120 entre 8, múltiplo de 8 me da a 15. ¿Sí? 15 motivos.
quiere decir que hasta ahí está todo cuadrado, ¿sí? Todo cuadrado es lo que los que nos van a quedar son 15 motivos. Ahora, yo necesito hacerle un poquito de cadenas abajo del brazo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Aquí no nos han sobrado, no nos han sobrado puntos, pero si ahí en casita te han sobrado puntos, recuerden que hay que aumentarle que sea múltiplo de 8. Entonces yo aquí me paso y tejo las cadenas hasta aquí. Miren, ese es el comienzo. Aquí está sobre mi cadena, tejo 1 y 2. Hasta aquí tengo ya los 30 puntos. Yo quiero hacer solamente un motivo, por lo tanto voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y me voy a pasar todo este espacio que corresponde a la manga hasta aquí. Y voy a tejerle sobre las cadenas, ¿sí? Sobre las primeras dos cadenas, tejo un punto alto, me paso, a ver, voy a completar bien el punto. Me paso a la siguiente cadena, tejo punto alto y aquí se forma ya el espacio para la manga. Me voy a pasar al siguiente punto y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Y estoy en la parte del frente, ¿sí? En la parte del frente de la blusa. Y miren, aquí solamente aumenté poco. Ahora, si hay alguien que decide dejarle dos motivos, también lo puede hacer para que no le quede tan, a lo mejor, tan entallada. Pueden aumentarle ahí dos motivos, que serían 16 puntos. No considero que sea necesario, pero si alguien gusta, lo puede hacer. Yo voy a continuar así hasta llegar, como les comento, del otro lado donde tengo la parte de los aumentos. Una vez que llegamos a este punto, vamos a hacer ese mismo proceso. Voy a pasarme a donde tengo la cadena y tejo punto alto sobre la siguiente cadena, punto alto, y tejo 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me voy a pasar todo este espacio hasta donde tengo las siguientes cadenas. Y tejo punto alto, siguiente cadena, punto alto, no sé si se alcanza a ver, y ya me paso donde tengo el punto alto y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda la vuelta. Ya terminé la vuelta y ya comencé a tejer esta siguiente vuelta, solamente que quería mostrarles que debajo de la sisa se va a tejer de manera normal. Aquí tengo las cadenas, así es que comienzo a tejer de una por una, punto alto, punto alto, punto alto, y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada cadena, así. Una vez terminadas las cadenas, miren cómo me va a quedar. Ahora me voy a pasar al siguiente punto y voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Y este mismo proceso que acabo de hacer aquí en esta parte de la sisa o de la manga, es el mismo proceso que voy a hacer del otro lado. Así es que voy a terminar toda la vuelta y miren, aquí ya se alcanza a ver el aumento que hicimos, y miren ya qué bonito va quedando. Quiero mostrarles hasta este punto cómo está quedando ya esta blusa. Miren, ya en esta parte ya se alcanza a ver el canesú, ya le di una vuelta en punto alto nada más, y ahora yo voy a continuar ya con el diseño de este punto. Así es que voy a acercarlo para poderlo trabajar y que ustedes ahí en casita lo puedan apreciar mejor, ¿sí? Entonces voy a empezar aquí. Hice el cierre aquí con un punto deslizado, hago una cadena
y en este primer espacio voy a tejer el primer punto bajo. Hago un punto doble y me voy a pasar 1, 2, 3 y en el punto número 4 hago un punto doble. En este mismo espacio con doble lazada hago un segundo punto doble. Vamos a trabajar el punto doble de 2 en 2 hasta el final. Tengo dos puntos dobles. Hago 5 puntos altos. 1 en el mismo espacio. 2, 3, 4 y 5. Ahora hago dos puntos dobles en el mismo espacio. 1, mismo espacio, 2 y me voy a pasar 1, 2, 3 y en el punto número 4 hago un punto bajo. Entonces hice dos puntos dobles, 5 puntos altos y dos puntos dobles. En total tengo 9 puntos, que es lo que comprende mi abanico. Ahora, doble lazada y vuelvo a repetir. Paso 1, 2, 3 puntos sin tejer y en el punto número 4 comienzo tejiendo dos puntos dobles. 1 y 2. 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta aquí. Y hago en este mismo espacio 2 puntos dobles, 1 y en el mismo espacio 2. Paso 1, 2, 3 y en el punto número 4 hago la unión con un punto bajo. Y esto voy a repetirlo hasta finalizar toda mi vuelta. Doble lazada, paso 3, 1, 2, 3, punto número 4, 2 puntos dobles, 1, doble lazada, mismo espacio, 2. 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, doble lazada y en este mismo espacio tejo 1, doble lazada y 2. ¿Sí? Y aquí tengo nuevamente los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vuelvo a pasar 1, 2, 3 puntos sin tejer y en el punto número 4 tejo un punto bajo. Y ya estoy aquí cerca de la sisa, que va a ser el mismo proceso. Doble lazada, 1, 2, 3 y en el punto número 4 comienzo a tejer 2 puntos dobles. 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 puntos dobles, 1, doble lazada y 2. Y me paso 1, 2, 3 y en el punto número 4, punto bajo. Bueno, voy a continuar toda mi vuelta de esta manera, 1, 2, 3, punto número 4 y repito. Y regreso para esta segunda vuelta del motivo. Solamente se va a componer de dos vueltas nuestro motivo, así es que va a ser muy pero muy fácil. Quiero mostrarles, ya he terminado mi primer vuelta, así es como queda el canesú. Ahora, un detalle muy importante antes de continuar con el proceso. Esta es nuestra primer vuelta y es súper importante que termine y que nos cuadre. Ahora, déjenme hacerles un comentario. Aquí ya se me desbarató un puntito, pero ahorita lo armamos otra vez. Es muy importante tomar en cuenta un detalle. Si a ti te hace falta, por ejemplo, 1, 2, 3 o 4 puntos a la mejor ahí en casita, no te preocupes. Lo único que vamos a hacer es, por ejemplo,
te hacen falta 3 puntos, en tus últimos 3 motivos le vas a, vas a pasar, en vez de pasar a 3, vas a pasar solamente 2 al principio. Por ejemplo, en vez de tejerlo en el punto número 4, lo vas a tejer en el punto número 3, aquí, cuando vamos a iniciar el abanico, ¿sí? De esta manera puedes hacer, por ejemplo, esos 3 puntos que te hacen falta, de esa manera. Haces tu punto bajo, pasas 2 puntos y en el número 3 comienzas a hacer tu abanico. Ya de este lado pasas igual, tus 3 puntos. Aquí sí pasarías 3 puntos al final del abanico. Haces lo mismo en el siguiente. Comienzas, pasas 2 puntos y en el número 3 comienzas tu abanico y ya continúas, ¿sí? Esto lo puedes hacer, por ejemplo, en los últimos 3, o si te faltaron 5 puntos, si te faltaron 2, entonces en los últimos 2 abanicos antes del final puedes hacer ese proceso. Ahora, yo ya voy a comenzar con nuestra siguiente vuelta y voy a hacer el cambio de color, pero primero voy a recuperar este punto doble. Aquí que se me ha desbaratado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en total. Y paso 1, 2, 3. Y donde tengo el primer punto bajo, ahí voy a pasar. Y voy a cerrar con un punto deslizado. En esta parte voy a hacer una cadena. A ver, la voy a hacer con la lana doble solo por esta ocasión, ¿sí? Para asegurar aquí. Una cadena así, voy a soltar un poco y voy a comenzar a tejer sobre el punto bajo un puff. 1, 2 y 3. Cierro, aseguro. Aquí en esta parte lo vamos a dejar aquí. Aquí se puede acomodar ahorita, ¿sí? Hago 2 cadenas. Y en este mismo espacio voy a tejerle un puff. Levanto primero la lazada y levanto. 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro, 2 cadenas y me voy a pasar. Cuento sobre el punto doble. 1, 2, 3, 4. Y en este que es el punto número 5, en este, aquí, voy a tejer, vamos a ver, de esta manera, por la parte de abajo, un punto deslizado, así. 1, 2 cadenas y me voy a pasar estos 4 puntos sin tejer, 1, 2, 3 y 4 sin tejer. Me voy a pasar aquí donde tengo el punto bajo. Con una lazada primero levanto punto. Lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro, 2 cadenas y donde está el punto bajo levanto. 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro, 2 cadenas y cuento. Paso este que es el primer punto doble. 1, 2, 3, 4. Y en este que es el punto número 5, por la parte de abajo, dejo un punto deslizado. 2 cadenas, me voy a pasar aquí a este espacio y levanto. 1, 2, 3, cierro, aseguro, 2 cadenas, mismo espacio. 1, 2, siempre van con lazada, amigas. 3, cierro, aseguro. 2 cadenas y me paso. 1, 2, 3, 4, punto número 5 por abajo, punto deslizado. 2 cadenas y vuelvo a pasar al siguiente punto bajo. Lazada, levanto punto. Lazada, levanto punto. Lazada, levanto punto. Cierro, aseguro. 2 cadenas y en este mismo espacio con una lazada levanto. 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5
y por la parte de abajo punto deslizado. Bueno, pues este proceso voy a repetirlo hasta finalizar toda mi vuelta. Y esta es la vuelta número 2. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta. Miren, les muestro cómo me ha quedado. Lo que voy a hacer aquí es, me voy a pasar aquí donde tengo las cadenas y voy a tejer un punto alto sin terminar. Voy a tomar el color contrario y voy a cerrar con un punto deslizado. Hago una cadena y aquí donde hice el punto deslizado, ahí voy a pasar. Así, pero voy a pasar de lado a lado. Miren. Voy a tomar y voy a hacer aquí el punto, pero antes de hacer el punto yo voy a pasar este hacia el lado contrario, así, y ahora sí hacia el lado contrario para que este me quede dentro del punto bajo. Esto solo es por estética, amigas, ¿eh? No hay ningún problema si no lo hacen así, solo es por estética. Y hago un punto bajo. Y miren cómo me ha quedado esta parte, aquí ya el cierre, para que se vea completo aquí el cierre. Ahora, me voy a pasar aquí y por única ocasión voy a tomar este pedacito de material. Es solo por estética también, o lo podemos dejar así. ¿Qué les parece? Miren, que al cabo no se nota. Lo vamos a dejar así. Y voy a comenzar a tejer aquí dentro de este espacio, primero, dos puntos dobles. Voy a repetir la vuelta 1. 1, mismo espacio. 2. 5 puntos altos. 1. 2. 3. 4. 5. Y hago 2 puntos dobles en el mismo espacio. 1. Mismo espacio. 2. Y así me va a quedar. Ahora, me voy a pasar justo aquí, donde tengo el punto deslizado, y sobre ese punto, en la parte de arriba, tejo un punto bajo. Me voy a pasar aquí y empiezo a tejer punto doble, mismo espacio, punto doble. Y luego 5 puntos altos. 3, 4 y 5. Voy a acercarlo un poquito más. Y aquí hago 2 puntos dobles. 1 y en el mismo espacio 2. Y me voy a pasar nuevamente aquí, donde hago la unión con un punto deslizado a la mitad del abanico, para hacer la unión con un punto bajo. Y así voy a continuar hasta finalizar toda mi vuelta. Primero voy a tejer esos dos puntos dobles, nomás voy a sacar un poquito de material. Aquí, 1 y 2. 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos dobles. 1, 2. Y aquí donde tengo el punto deslizado, hago un punto bajo. Y bueno, estoy repitiendo prácticamente la vuelta número 1, solamente que en esta ocasión pues ya arriba de nuestros motivos. Voy a completar toda mi vuelta, recuerden que es la vuelta número 1. Aquí ya para finalizar mi vuelta número 1, voy a pasar a donde tengo mi punto bajo, voy a hacer el cambio de color aquí y cierro con un punto deslizado. Este pues lo puedo acomodar. Ahora voy a hacer una cadena, suelto un poquito y voy a comenzar ahí a levantar 1, lazada,
2, lazada, 3. A ver, voy a sacar un poquito de hilo. Cierro, aseguro 2 cadenas y me paso al que sigue. 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro 2 cadenas y cuento. 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5, por la parte de abajo, deslizo. 1, 2 cadenas y me paso aquí en este espacio. 1, 2, 3, cierro, 2 cadenas y en el mismo espacio vuelvo a tejer un puff. 1, 2 y 3. Cierro, aseguro 2 cadenas y me paso aquí donde tengo la mitad del abanico. 1, 2, 3, 4 y en este que es el punto número 5, por la parte de abajo hago la unión con un punto deslizado. 2 cadenas y repito el mismo proceso hasta finalizar esta que es la vuelta número 2. Y así es como me está quedando. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta y voy a hacer ese mismo proceso. Voy a terminar aquí donde tengo las cadenas con un punto alto sin terminar. Voy a hacer el cambio de color. Cierro. Hago una cadena. Busco dónde está el punto que hice el punto deslizado por la parte de abajo. Paso del lado contrario para cerrar bien mi punto alto. Hago aquí un punto bajo para iniciar y ya me paso aquí. Entonces voy a hacer nuevamente la vuelta número 1, ¿sí? Me paso aquí. Si nosotros tenemos este lacito hasta acá, lo tomamos, esto es opcional, y nos vamos a tejer 2 puntos dobles, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, 2 puntos dobles, 1, 2 y hago la unión siempre donde tenemos el punto deslizado. En ese punto lo tomo y hago el punto bajo, ¿sí? Entonces, bueno, como ya sabemos cómo cerrar y cómo comenzar, yo voy a alargar tanto como necesite esta blusa y regreso para mostrarte. Quiero mostrarles cuánto es lo que tengo aventajado. Ahí en casita le pueden dejar más o le pueden dejar menos. Esto va a depender de sus gustos y también de sus necesidades. Miren qué bello ha quedado ya este punto. ¿Qué les parece? Y bueno, ya llegó el momento de, en este caso, pues ya retirar el material. Así lo voy a dejar con esta terminación de onditas. ¿Qué les parece? Entonces aquí ya en esta parte ya puedo retirar el material. Voy a acercarlo un poquito más. Y ya puedo perder este pedacito de lana que me ha quedado. También voy a retirar el otro color. Lo pierdo y vamos a colocarle un poquito de manga. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a tejerle un poquito aquí a la manga. Para todos ustedes que a lo mejor les gustaría tejerlo, que tuviera una manguita un poquito más larga. Voy a comenzar aquí en la parte de abajo. Voy a ver si se alcanza a apreciar. Sí, aquí tenemos, miren. Así tenemos nuestra blusa y voy a tejer aquí. Debajo del brazo. Entonces aquí voy a continuar. Tengo en esta parte 8 puntos, recordarán. Ahí en casita dividan la mitad de esos puntos que dejaron debajo del brazo entre 2. Sí, porque vamos a tomar de 2 en 2. Entonces,
Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a pasarme 1, 2, 3 y 4. Y aquí, en este que es el número 5, ahí es donde comienzo. Ahí es donde voy a empezar. Entonces, hago una cadena con la lana doble para asegurarla. Hago una cadena más. A ver, voy a hacer una cadenita más. Y me paso al siguiente punto. En el siguiente punto tejo un punto alto. Y cuando yo cierre, voy a cerrar aquí. En el punto alto, ignorando las cadenas. Me voy a pasar al siguiente punto. Voy a tejer un punto alto sin terminar. En el siguiente punto, punto alto sin terminar y cierro. Esto es para disminuir la parte de la manga. Ahora, si tienes más puntos, puedes disminuir así. Todos los puntos que agregaste debajo del brazo los puedes disminuir y ya en la siguiente vuelta ya solamente tejes punto alto por cada espacio. Yo voy a continuar aquí en esta parte. Miren, aquí se forma como un punto alto, sí, este punto alto que tenemos aquí. Entonces yo voy a tomar el punto alto aquí abajo, donde está este espacio para que no se vea abierta la puntada. Dentro de este espacio, punto alto sin terminar para hacer otra disminución. Y ya, me voy a pasar aquí donde tengo este punto alto y tejo un punto alto. Siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto. Y así voy a continuar tejiendo, miren, un punto alto por cada espacio hasta llegar de nuevo aquí, donde tenemos este punto alto. Si lo alcanzan a ver, este que tenemos aquí, hasta ahí me voy a detener. Todo lo demás será un punto alto por cada espacio. Les muestro hasta donde tejí. Ahora me voy a pasar aquí a este espacio y voy a tejer un punto alto, pero aquí me queda un poquito abierto, ¿sí? Entonces desde aquí voy a tomar ese punto, pero sin terminar. Aquí haré lo mismo, punto alto sin terminar y por tercera vez. Aquí miren, amigos, donde se forma este espacio, porque si no de este lado nos quedaría abierto. Del otro lado solamente fueron necesarios dos, pero en este sí son necesarios esos tres para que cierre bien. Y cierro en un solo punto. Y pues ya continúo como corresponde. Debajo del brazo me voy a pasar y aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Así es que tomo los primeros dos, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. ¿Sí? Entonces tengo 1 y 2 disminuciones. ¿Sí? Aquí están. Ahora vamos por la última disminución. Aquí, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y me voy a pasar, recordarán que les dije que ignoraría las cadenas y me quedaría solo sobre el punto alto. Bueno, pues ahí, sobre el punto alto, creo un punto deslizado. Y miren ya cómo quedó la vuelta de la manga. Ahora, voy a tejerle dos cadenas. Sí, aquí, dos cadenas. Me voy a pasar a este siguiente punto. Este es el de las dos cadenas. Me paso a este que sigue y tejo un punto alto. Y cuando yo cierre, voy a cerrar nuevamente aquí, ignorando las cadenas. Me voy a pasar al que sigue y tejo un punto alto y punto alto. Y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. A ver, dejen quito esa pelucita que queda aquí. Hasta llegar aquí, a estos dos últimos puntos de la vuelta. Aquí ya estoy llegando nuevamente a donde tengo el cierre. Tejo un punto alto y estos dos últimos puntos, estos son los que voy a hacer de disminución. Punto alto sin terminar
punto alto sin terminar y cierro. El resto, pues lo tejí un punto alto por cada espacio. Me voy a pasar, recuerdan que les dije que ignoraría estas dos cadenas y me iría directamente al punto alto. Bueno, pues así está. Deslizo y miren. Ahora, de aquí en adelante nosotros podemos realizar este mismo proceso que les estoy mostrando de solamente disminuir un punto antes del comienzo y después del comienzo, ¿sí? Que es la vuelta pasada, que voy a repetirla. Entonces, tejo dos cadenas, me voy a pasar a este siguiente espacio, porque estas dos cadenas es el equivalente a este espacio. Ahora me paso de aquí y tejo un punto alto. Cuando cierre haré el mismo proceso, me iré sobre el punto alto y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar aquí a estos dos últimos puntos para disminuir. Ya he llegado de nuevo aquí donde me hacen falta solo dos puntos para finalizar mi vuelta y tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y continúo aquí sobre el punto, hago un punto deslizado. Y miren, amigas, aquí en casita pueden, por ejemplo, irle intercalando una con disminución y una sin disminución. Entonces lo que voy a hacer yo, probablemente disminuya una o dos veces más solamente. Pero ahí en casita, recuerden, ustedes lo van a ajustar como ustedes lo prefieran. Dos cadenas, como ya no voy a disminuir, me paso y tejo punto alto, uno por cada espacio, hasta finalizar toda mi vuelta. Miren cómo me va a quedar. Al finalizar la vuelta voy a cerrar aquí en la segunda cadena. Como ya no voy a hacer disminuciones, ahí cierro con un punto deslizado. Dos cadenas y continúo en el siguiente punto. Y ya voy tejiendo igual, un punto alto por cada espacio. Y me voy a ir así, como les comento, cada quien cierre ahí en casita. Va a ir haciendo las disminuciones donde las considere necesarias y yo regreso. Amigas, quiero mostrarles, ya he terminado la manga. En total he dejado después de, en este caso de las disminuciones, he dejado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas en total, ¿sí? Ahí en casita la pueden hacer más larguita la manga si ustedes lo prefieren, pero en esta ocasión pues yo lo voy a dejar ya de esta manera. ¿Y qué les parece? Pues cómo ha quedado este proyecto. Déjame tu comentario aquí en la parte de abajo, amigas y amigos, si les está gustando pues este proyecto, este punto. Y miren qué hermoso se ve el tono en color tinto. Nomás que la cámara, como si alcanzan a ver, amigas, que me lo cambio un poquito. Miren, de unos puntos sí se ve tinto, como en este momento, y en otros como se ve como un poquito más rosado. Y bueno, amigas y amigos, yo con esto me despido. Como siempre, de verdad, espero que haya sido de tu agrado.